Autoridades civiles, comunales y tradicionales, a través del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, realizaron la toma simultánea de 5 carreteras, entre las que destacan la carretera federal Cherán-Zamora a la altura de Sopoco, la carretera federal Morelia-Zacapu a la altura de Naranja, carretera federal Pátzcuaro-Uruapan a la altura del puente de Ajuno. Están exigiendo respeto a la libre autodeterminación de las comunidades, reconocimiento de los consejos comunales y piden que se establezcan mesas de trabajo con los diferentes órdenes de gobierno, además de obras de alto impacto en comunidades indígenas. En dichas movilizaciones participaron 50 pueblos originarios. Cabe mencionar que estas actividades provocaron repercusiones para los transportistas y choferes, quienes reportaron pérdidas económicas. Además, se visualizó la retención de vehículos de empresas transnacionales y de la Comisión Federal de Electricidad. Yo transporto barrote y afectamos a muchas empresas. Ya perdí la cita en Morelia porque estaba bloqueada la carretera aquí. La venta que trae es casi 200 mil pesos, más los gastos que va a repercutir en la unidad parada. Ya no hay flete, ya no hago otro viaje. Como el trailero ese que está ahí también lleva refrigerado ya. Ya a él le repercute más todavía que a nosotros, los camiones más chicos. Pues en este caso está bien. El único problema es de que nosotros como trabajadores que venimos de fuera sí nos perjudica a la hora de, digamos, de entrar a trabajar. En la cámara, Fausto Ortiz, para Meganoticias Zamora, informa Fabiola Vázquez.